Agradezco a las televisiones locales de Sevilla la oportunidad que me ofrecen de felicitar la Navidad a todos los católicos de la diócesis y también a aquellos que no se sienten cristianos, pero que son hijos muy amados de Dios. A todos les deseo una Navidad profundamente feliz y gozosa, una Navidad profundamente cristiana, procurando que los árboles del consumismo de los regalos de las reuniones familiares de las cenas y comidas no nos impidan ver el bosque de lo esencial que es el misterio del emmanuel el misterio del dios con nosotros efectivamente el señor jesús que viene de nuevo en esta navidad a nosotros es el protagonista de las navidades dios quiera que para todos nosotros suponga esta navidad un encuentro cordial cálido personal con Él. A todos les deseo unas Navidades profundamente familiares. Los días de Navidad son días para vivirlos en familia, con los hijos, con los nietos, con los abuelos, con toda la familia, participando incluso los niños en la colocación del Belén, que es una expresión plástica del misterio de la infancia del Señor. A todos deseo unas Navidades profundamente fraternas y solidarias. La Navidad siempre ha sido un espacio para la reconciliación, para el, el perdón a los enemigos, para renovar nuestra fraternidad, para acoger a nuestros hermanos, especialmente a los más pobres, a los más necesitados. En estos momentos y en esta coyuntura, en Sevilla, capital, en nuestros pueblos, en nuestros barrios, hay mucho sufrimiento, mucho dolor. Muchos hermanos nuestros que sufren las consecuencias terribles de la crisis económica, del paro, de la marginación, que lo han perdido todo, el hogar, el trabajo, el subsidio de desempleo y que están acogidos a la caridad de sus familiares y también a la caridad de la Iglesia. Que acojamos al Señor que nace también acogiéndolo en nuestros hermanos. No podremos decir... Que amamos a Dios a quien no vemos, sino amamos al prójimo a quien vemos. Que nuestra Navidad suponga acoger al Señor en lo más hondo de nuestro corazón para que transforme, dé sentido y planifique nuestras vidas y les dé una insospechada plenitud, pero que le acojamos también en los pobres en los que sufren en los más pequeños de nuestros hermanos en los que van quedando al margen del desarrollo social en los que yacen en las cunetas de la vida que nos pongamos de, de, de su parte que nos pongamos en su, en su lugar que nos abajemos que nos bajemos de nuestra cabalgadura como el buen samaritano para curar sus heridas físicas o morales reitero a todos queridos hermanos y hermanas, mis mejores deseos de una feliz, gozosa y santa Navidad.